Bueno, ya hemos dejado la vía verde. Esto es vía verde. Bueno, pues rectifico. Rectifico. El caso es que ya estamos en el pueblo. Gente de cara, Buenos días. Buenas. Coño, si esto es lo de... Parece la subida cuando se empieza el patirás. La parte de abajo hablo, cuando dejas la carretera. Parece, Parece el camino un montón. Mira, un skate park. Juanito, ¿estos son tenientes? Boca Irene, pues estaba yo confundido. Vale, vale, mira qué fuente. Más bonita. No, llevo agua. Luego, a la vuelta sí que tendré que rellenar, pero ahora llevo. Aunque sea comprarla en el bar o lo que sea. Mira qué autobús. Ah, no, es un vagón de tren, digo yo. Un autobús, no lo había visto todavía. Claro. Grupeta, grupeta. Buenas. Esto es un endurero. Buenas. ¿Sabes dónde vamos o no? Thank you.
Qué chulo. Una reticulista. Bueno, hola, venga. Ha mirado a ver si llevamos todos motoricos. Ha dicho, vais preparados, pero preparados, Juanito. El más listo de la clase, como siempre. Vamos, Inda. Como decías tú el otro día en el estrecho ese. Esto no es nada, que nos echen a nosotros el estrecho. Pues toma. Está bonito, sí. Seguro. Mira, arriba hay un campanario. Ahora será aquí a la derecha. Qué bonito es todo esto, tío. Mira qué vistas. Que nos genera endorfinas a nosotros y nos pone hecho un burraco, un berraco, como dicen ahí en Colombia. Sí. Hola. Gracias. Ya sabes lo que nos espera. Dale. Joder, si es muy fácil, tío. Costelones, tú. Hostias. Déjalo, déjalo, hombre. No me he acordado, tío, de esta mañana de borrar. Y la tarjeta estaba llena. Ya, ya, venga. Cago en la leche. Qué fallo.
para verlo, ¿no se ve? Es una mierda, ¿eh? ¡Ay, papi! Pues entonces ni es fuente ni es nada. ¡Venga, Capamón! Thank you.
gnomo. El gnomo Juanito. Hostias. Ay. Soy de gente, lo haréis. Pero Juanita subió para arriba, ¿no? Ya. Buenos días. Abre este último costerón al mirador y somos capaces de subirlo. Ya ves, ya me quedaban tres piñones. Buenos días.
aquí se pone la cosa seria. Joder. Hola. Buenos días a todos. Sí. Vistas espectaculares. De todo un poco. Estáis haciendo una ruta bastante larguita. Hostia. Nosotros venimos de Ella, que también es una buena paliza, ¿sabes? Sí. ¡Vamos, Jota! ¡Que ya la tienes! No, solo lleva Juanito, los demás vamos a pulmón. Venga, Jota. Bueno, pues tienes reserva. Adiós. Mira, Juanito, allí hay otro mirador, ¿no? Madre mía, qué vistas, tío. Espectacular. Compañeros, ¿qué tenéis que decir? Algo tendréis que decir. Una pista de puta madre. ¿Jota qué? Ahora vamos en dirección a El Nevero. Ahora hace fresco, ¿eh? Se está cerrando la mañana. Y aquí arriba hace fresco. Fresquito, fresquito. ¡Guau! Impresionante El Nevero. Tío, qué grande es. Es inmenso. Con las apoyas ahí ya está. Es impresionante. Cuando lo ves en la foto no te haces idea de lo grande que es. Guapísimo.
¡Guau! ¿Qué barco es este? ¡Hostias! ¡Cómo impresiona, tío! La cantidad de sendas y de caminos que hay por aquí, madre mía. ¡Qué pedazo de abeto! Ese es un abeto, ¿no? Sí. Inmenso. Es verdad. Y allá arriba viene más sendas. Es que salen sendas por todos lados. Sí. Estas sendas son de andar. Nada, nada, que te digo que no son para bici, coño. Lo único que estoy diciendo. Hola. Buah, qué guapo. Pasa, Jota. Hostia, me está diciendo que no tiene otra vez memoria. Tengo que borrar. Uf, cómo impresiona, tío. Aquí, en un sitio como este, te sientes pequeño. Te sientes que eres una mierda, en pocas palabras. Es una manera de decirlo. ¿Se saca buenas fotos? No, el móvil este no saca malas fotos, ¿no? Venga, ven para acá. Ahora viene el almuerzo y las risas y la historia. Y comentar lo bueno que hemos visto.